Bueno, mencionamos un poquito, hace unas noches atrás, que vivimos en la última generación. Algunos no viven como si fuese la última generación. Y si tú realmente no crees que es la última generación, sinceramente, la urgencia de los mensajes no tiene mucho sentido. ¿Correcto? Si va, si va a venir Jesús en 100 años. Yo, ¿por qué me voy a apresurar? Mejor me preparo, vivo mi vida normal, educo a los niños y preparo para cuidar de mis hijos y mis nietos. Es verdad que algunos no creen. Yo escuché a un, a un pastor decir que Cristo podría posiblemente venir recién en mil años, el año pasado. Yo escuché eso. Y dije, no, seguro cometió un error, yo escuché mal. Pero cuando llegué a Estados Unidos, estaba yo fuera, escuché que tres otros pastores dijeron la misma cosa. Y dije, no, eso, esto no es coincidencia. Que, que cuatro pastores digan que posiblemente Cristo venga mil años, entonces no es solamente que yo oí mal. Ahora, ¿por qué un pastor diría eso? Es porque realmente algunos creen. Algunos creen están convencidos que la venida de Cristo no está cerca. Entonces mi pregunta es, ¿por qué eres pastor adventista? Porque una de las doctrinas principales de la iglesia es la inminencia de la venida de Cristo. O sea, tenemos, estamos aquí para preparar el mundo para la venida de Cristo. Ahora, mi cuñada me contó que ella fue a una iglesia no adventista, donde ella asiste, y me dijo que vino un pastor allí que dijo que Jesús no va a venir por dos mil años. Y yo dije, bueno, eso podría yo esperar de, de un pastor de otra iglesia. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia adventista es de preparar el mundo para la venida de Cristo, pero no para otras iglesias. Ellos no tienen esa misión. Entonces, naturalmente, naturalmente, entonces ellos tendrían que uh, pensar en lo que, la misión que ellos tienen. Pero para escuchar a un pastor adventista decir eso, yo tuve que pensar muchas veces, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Recordemos, recordemos que en Mateo 10, ya, ya lo vieron el otro día, pero que Jesús envió a los discípulos, en versículo 7, Él dijo, y yendo a predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que esto era a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, la primera prioridad de la iglesia, o diría mi primera prioridad, es ir a las ovejas perdidas de Israel y decirle, el reino de los cielos está cerca. Porque si no estamos convencidos de eso, todo lo demás ya no importa. Estoy perdiendo el tiempo hablando del ataque de los Madianitas, estoy perdiendo el tiempo diciendo, tenemos que prepararnos, estoy perdiendo el tiempo diciendo, hermanos, hay urgencia. Porque si no hay urgencia, en cierta forma, mejor yo no pierdo tiempo tampoco. Yo prefería estar en casa, ustedes saben eso, con mi familia. Yo prefiero quedarme con mi esposa y los dos hijos que me quedan todavía en casa y aprovechar este último año que están en casa antes de que se gradúen y quién sabe dónde se van a ir después. O se casen o algo pase. Yo prefiero estar allí. Porque si hay, si hay mucho tiempo hasta que venga Cristo, entonces yo voy a aprovechar mi tiempo con mi familia. No voy a ir predicando por todos lados. Pero ocurre que yo no lo creo. Yo estoy totalmente convencido que el tiempo está cerca y vamos a ver que la palabra de Dios. Apoya y las señales que Cristo dejó era para que nosotros no durmamos, pero estemos despiertos cuando veamos todas estas señales. Mencionamos que nuestros pioneros adventistas todos enseñaban y creían en los siete mil años, la gran semana de tiempo que Dios asignó a esta tierra para este gran experimento que llamamos el conflicto de los siglos. Y leímos del capítulo del deseado de todos los gentes que dice que cuando Cristo murió fue en la cruz que Él separó dos periodos. Él separó eh, la economía que tenemos ahora y la economía que era el, la, la economía del sacrificio, que por cuatro mil años había apuntado a la muerte de Cristo. O sea, cuando, cuando Jesús primeramente mató el primer corderito y le enseñó a Adán y Eva cómo sacrificar los corderitos por fe, apuntando hacia el sacrificio de Jesús, que algún día iba a venir el Cordero de Dios. Entonces, cuando Jesús hizo eso, el, el reloj empezó. Que por cuatro mil años había que seguir haciéndolo hasta que el Cordero de Dios iba a morir en la cruz. Entonces, si la cruz significa un periodo de cuatro mil años, entonces lo máximo asignado a esta tierra, de acuerdo con esa comprensión bíblica, es que tenemos un máximo de dos mil años más. Y ustedes cada uno son inteligentes. Cada uno puede calcular dos mil años desde la cruz. ¿Será que Jesús va a venir en ese año? Yo ni voy a mencionar el año. ¿Por qué? Lo hice varias veces y a la gente empezaron a decir, Él puso la fecha de la venida de Cristo. Yo no puse la fecha de la venida de Cristo. Porque Cristo no va a venir en ese año. Va a venir mucho antes. Vamos a ver que eso es bíblico. El tiempo asignado a este mundo es un tiempo máximo. Jesús puede venir antes, igual que podría haber venido en 1888 en adelante, ¿correcto? Los que sabemos la historia de la iglesia sabemos que la, Jesús quería venir. Si el mensaje de 1888, la justicia de Cristo, hablando de... Pues en esos días los adventistas eran, eran, eran medio legalistas. O sea, enseñaban que debemos guardar el sábado, que debemos hacer esto, que debemos hacer el otro. Eso es correcto, hay que hacer eso. Pero eran medio legalistas. O sea estaban pensando que posiblemente al hacer todo eso porque el pueblo de Dios de acuerdo con, con este en Apocalipsis versículo capítulo 12 el último versículo de capítulo 12 podemos ver en capítulo versículo 17 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. O sea, ellos dijeron, nosotros que somos ese pueblo, guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio, que después en el capítulo 10, versículo, uh, perdón, 19, 10, capítulo 19, versículo 10, dice, el testimonio de Cristo es... El espíritu de profecía. Entonces ellos apuntaron y dijeron: Nosotros somos el pueblo remanente, estamos guardando los mandamientos y todos se enfocaron en guardar, guardar, guardar los mandamientos. Y deberíamos hacerlo. Pero lo que faltaba todavía revelar es que no se pueden guardar los mandamientos si no es por medio de la justicia y el poder de Dios. Yo puedo guardarlo toda mi vida como los fariseos y llego a no guardarlos bien, porque lo hago con un propósito diferente que lo que Dios quiere. La única forma de guardar los mandamientos es de yo rendirme a Dios y dejar que Él guarde los mandamientos viviendo dentro de mí. Si yo lo hago con mis propias fuerzas, Dios no lo acepta. Porque yo lo hago egoístamente. Yo guardo los mandamientos. Mejor que tú. Así decían los fariseos, ¿no? Y Dios dijo que... Ellos hacen todo eso en vano. ¿Por qué? Porque no se pueden guardar los mandamientos por egoísmo. Pero si humildemente me entrego al Señor y Él vive en mí y guarda, entonces Dios lo acepta porque es, es Jesús que vive en mí y que lo hace. Entonces, en 1888, Jesús estaba listo para venir. Él reveló el mensaje de la justicia por la fe. Y ese mensaje estaba para cubrir todo el mundo, ese era el plan de Dios. Y Jesús iba a venir para llevarse a su novia. Pero no lo aceptamos. Me gusta mi ropa mejor que la ropa que Dios tiene para mí. Se recuerda la historia del rey que invitó tanta gente que vengan a la boda de su hijo y todos le dio nuevos mantos a todos, pero llegó uno con su manto sucio. Amigo, te dice el rey, ¿por qué veniste así con esa ropa sucia cuando yo te di un manto nuevo para ponerte? No tenía explicación. ¿Y qué hizo el rey? Ordenó que los siervos saquen a eso, ese maligno, y lo voten afuera. ¿Por qué? Porque cuando el Rey te da una ropa nueva para la, eh, para la boda, no vengas con lo tuyo sucio. Ese era un símbolo de la justicia de Jesucristo. Cuando tú vienes al cielo, no vas a venir vestido de, de tu propia justicia. Esa, esos son trapos sucios, correcto? Son trapos sucios. Tenemos que ponernos la justicia de Jesucristo. Entonces, Jesús estaba listo para venir antes, pero nosotros no estábamos listos. Entonces él nos dice, compra de mí oro, colirio, ropa, para que podamos entender, comprender y tener ese vestido tan hermoso. Ahora tenemos dos mil años asignados a la tierra después de la crucifixión. Alguien puede decir la fecha del día y la hora de la muerte de Cristo, porque nadie sabe el día ni la hora. Deberíamos saber cuándo está aún cerca. Sí, Jesús dijo: le, Os digo velad. Velad significa estar despiertos y mirando y atentos. Y 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4, como leímos antes, dice en versículo 4, pero vosotros hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no somos de las tinieblas, que no te sorprenda la venida de Cristo. Así que no hay duda alguna que. Dios no hace nada sin primero revelarlo a sus siervos, los profetas, para que no nos sorprenda. Entonces, en capítulo 19 de Daniel, dice: Los sabios entenderán y enseñarán a muchos. ¿Será que hay sabios hoy en día? Hay sabios. Anoche, vi, eh, eh, anoche estudiamos y vimos que hay una tribu de Isacar. Había una, un, una, una de esas tribus que co comprendían los tiempos en los cuales vivían y qué israel debería hacer? estoy repasando algunas de las, de las cosas que hemos leído anteriormente. hay hoy en día personas en la iglesia que están enseñando a los demás qué, en, en, cómo, en qué tiempo estamos y qué, debería, nos, qué deberíamos hacer nosotros. bueno, ahora vamos a ver mateo 24. jesús estaba enseñando a los discípulos le dio mucho, ustedes ya conocen versículo 14 por ejemplo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, pero hemos estado predicando y ustedes saben que cuántas personas nacen en esta tierra cada año o, o son aumentadas a la demografía. ¿Alguien tiene una idea? ¿Por cuánta gente crece el mundo cada año? Casi, no, no, no completamente, pero casi 100 millones de personas cada año. 90 y algo. O sea, cada año que vivimos tenemos 100 millones más de personas casi para alcanzar. Y nosotros decimos, vamos a terminar la obra, vamos a predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Así? Si ni siquiera podemos mantener, no estamos alcanzando a los que viven, ¿cómo vamos a alcanzar a los que nacen? Tendríamos que estar alcanzando 100 millones, 100 millones cada año, simplemente para quedarnos igual. Y si queremos terminar la obra, tendríamos que alcanzar más que 100 millones. Y si queremos terminar en menos de mil años, como se dan cuenta, no estamos terminando la obra. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Alguien preguntó, Pastor: hay tanta gente, los hindúes, casi. Un millardo, mil millones de personas viven en la India, que no conocen nada y no saben ni han escuchado el nombre de Jesús. Los musulmanes, casi otro millardo. En China, otro millardo. O sea, hay grupos grandes y aquí en Norteamérica, estuve yo en, en Washington, en Seattle, la ciudad, es la, es la ciudad más secular de Norteamérica. Nosotros fuimos de casa en casa repartiendo literatura, revistas. Y varias personas dijo, gracias, pero no gracias. Nosotros no tenemos ni siquiera ningún interés en religión, absolutamente nada. Entonces le dije, para orar por algo, no, no necesitamos oración, estamos muy bien, gracias. Le dije, ¿qué le parece si oro para que Dios lo bendiga y no le vaya mal? Ah, bueno, bueno, está bien. Dijo. <laughs> pero yo oré por ellos, que Dios los bendiga espiritualmente, ¿no? Porque mientras están cómodos, ganan dinero, tienen una casita cómoda, todo va bien, no tienen cáncer, no se están muriendo, no se están divorciando, entonces no necesito de Dios. Todo anda bien. No, lleva tu religión y llévatelo. Dios, no necesito de Dios. Entonces tenemos un mundo aquí en Norteamérica también que no piensa que necesita de Dios y que le mencionen el nombre de Jesús para ellos no es nada. No necesitan de Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para terminar la obra? Si Jesús viene pronto, tiene que hacer algo, ¿correcto? Y mira lo que dice aquí en versículos este, 23 y 24 de capítulo 24 de Mateo. Perdón, 20, 20, uh, 21 y 22. Porque habrán entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo mas a causa por los escogidos, aquellos días serán acortados. Si Jesús va a venir, después de todas estas cosas, van a ser tan terribles, que si Dios no viene pronto y lo acorta, toda, toda la raza humana desaparece. Nunca hemos visto tal cosa hasta ahora. O sea, 6 millardos de personas, la raza humana entera desaparece. ¿Cuál será la crisis tan grande que destruirá todo el mundo? Yo, yo lo que está diciendo aquí yo entiendo claramente, que si esperamos hasta los 2.000 años después de la muerte de Cristo, la raza humana desaparece. Lo que está por acontecer en esta tierra va a ser tan grave que la raza, la raza humana desaparece en esta generación. No, pero pastor, no hemos visto tal cosa, ¿verdad? No lo hemos visto. ¿Y por qué no lo hemos visto? Apocalipsis 7 nos dice el por qué. Apocalipsis 7 dice, versículo 2, y vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles que tenían, a, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué no hemos visto tal desastre? Porque Dios está aguantando los vientos. El diablo sí quiere destruir. Y de vez en cuando se ve un poquito de su furor. Ahora, ¿por qué el diablo quiere destruir esta tierra? Si es el único lugar donde puede vivir. Es que él sabe que Dios ama a la gente. Y cuando él quiere hacer daño a Dios y causarle dolor a Dios, él destruye a, los, a, sus, a, 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 su, a la gente. Ustedes no piensan que le duele a Dios cuando un niño es matado, cuando un niño es violado. Cuando un adulto, adulto sufre, una mamá, una mujer sufre, ¿usted no piensa que le duele a Dios? Si nosotros, al ver, al ver a, un, a un menorcito sufrir, nosotros, con lo poco que somos como Dios, nos duele. No es ni siquiera nuestro propio hijo, pero mírese que esa criatura, ¿cómo le han hecho ese daño? Jesús dijo: es mejor para tal personas que le pongan una piedra al cuello y que lo boten al mar que hacer daño a un niño. Pero aquí nosotros vemos por todos lados, en la, las, los periódicos, en las revistas, a veces entre cristianos, vemos que hacemos daño uno al otro y a nuestros hijos también. Entonces, si no fuesen acortados esos años, entonces toda la raza humana desaparecería. Otro lugar donde se ve que Dios acorta es en Romanos. En Romanos 9, 28. Porque el Señor ejecutará, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En inglés dice y acortará. Aquí dice en prontitud o rápido. Dios, Dios va a ejecutar su sentencia más rápido de lo que normalmente lo haría. Él tiene que hacer algo. Entonces, ¿podemos decir la fecha de la venida de Cristo? No. ¿Podemos saber que va a ser más pronto de lo que pensamos? Sí. Ah, vamos, a, vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos a ver el Espíritu y Profecía y después les voy a mostrar algunos paralelos. Y esto va a ser muy serio. No vamos a en ningún momento interpretar lo que yo estoy diciendo como poner fechas. En ningún momento vamos a decir, el pastor dijo que tal cosa iba a pasar en tal, tal fecha. No. Pero vamos a ver cómo la Biblia abre a nuestra vista... A los entendidos, dice los sabios entenderán. Entonces nosotros si somos sabios o con la sabiduría de Dios, si estamos interesados en lo que Dios nos quiere mostrar, vamos a comprender algo que los otros no van a entender. Los que no tienen interés en las cosas de Dios no van a entender nada, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no ellos no tienen interés en las cosas de Dios. Pero los que tienen interés van a entender más de los otros y van a poder prepararse. Vamos a empezar con eventos de los últimos días el capítulo sobre la lluvia tardía. Anoche yo tuve algunas, algunos uh, puntitos de aquí, pero la vi, para terminar la obra, antes de que Dios venga, cada persona tiene que tener el, la oportunidad de escuchar la verdad y elegir a qué lado está. ¿Correcto? ¿Sí o no? Porque cuando venga Cristo habrán solamente dos grupos. Entonces cada persona tiene que llegar al momento. Ahora, si tú y yo tenemos que informar a la gente tocando puerta por puerta, nunca vamos a terminar. Pero si los ángeles nos ayudan, y si el Espíritu Santo va y toca los corazones, y despierta el interés, saben que el, el desastre que está por venir sobre la Tierra va a ayudar mucho en este proceso. Porque cuando llega ese desastre, la gente de, de Washington que me dijeron la semana pasada, nosotros no tenemos absolutamente ningún interés. Ningún interés. Ellos sí, sí van a tener interés cuando lleguen los desastres. ¿Por qué? Porque su casa se va a destruir. ¿Ya no van a tener cómo? El banco se va, el banco se va a destruir también. La economía se va a destruir. Este, la, la, la naturaleza va a reclamar. Y ellos van a darse cuenta que solamente Dios tiene que arreglar esto, ningún ser humano. Y si ellos, no, si ellos no quieren saber con Dios, están perdidos. Entonces van a abrir los ojos y van a decir: Quizás debo por lo menos averiguar el asunto, ¿no? Sí, o sea, en misericordia Dios va a permitir los desastres. Él le dice a Satanás, voy a soltarte un poco para que tú te hagas algo de lo que quieres hacer. ¿Y qué quieres hacer? Destruir a la gente. Bueno, vas a destruir una parte, pero no todo. Y Dios va a permitir que ciertas personas no se destruyan para que ellos tengan la oportunidad. Qué, qué amoroso es Dios. Pero primero empieza con su pueblo. Dios, con su pueblo... Primeramente les da la oportunidad, porque ellos la, la, el juicio de Dios va a empezar en la casa de Dios. Si ustedes piensan o pensaban que van a tener oportunidad cuando los otros tienen, es mentira. La oportunidad para nosotros, el pueblo de Dios, va a terminar antes que los demás de afuera. Los bautistas que no conocen. Los católicos que no conocen, los metodistas que no conocen, evangélicos pentecostales, ellos todavía van a tener oportunidad cuando nosotros ya no tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra día, nuestro día de decisión empieza ahora. Nosotros que sabemos y escuchamos y tenemos el privilegio de prepararnos antes, estamos eligiendo nuestro destino final, antes que ellos tengan la oportunidad. Ahora escuchen bien: la lluvia tardía va a arreglar muchas cosas. Este. El trabajo del Espíritu Santo, estoy, estoy, estoy leyendo solamente los títulos de, los capi, de, de, la, de las secciones, el trabajo del Espíritu Santo es como una lluvia. Cuando cae, aquí por aquí cae la lluvia a veces, un poquito o cae fuerte a veces, fuerte. ¿Y qué pasa con el agua? Por todos lados, ¿verdad? Se inundan. Imagínense el Espíritu Santo cayendo como una lluvia, pero por toda la tierra una lluvia grande y, y cuando cae la gente que están un poco sensible ahora si una planta está muerta qué le hace a la lluvia la la no si está muerta no tiene que tener vida para revivir o sea y ustedes están hablando de unos sequito pero, pero mientras tiene algo de vida revive pero si ya está muerto 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 o, o sea lo pudre o lo lleva o algo, pero las raíces se secan y se va. Tiene que tener vida para poder reavivir. Entonces, un reavivamiento ocurre en las personas que todavía están, Señor, muéstrame, no entiendo qué está pasando, ayúdame, Señor, por favor. ¡Pum! La lluvia tardía va a arreglar todo. Porque están buscando soluciones. Y el Espíritu Santo les va a dar las soluciones. Entonces, cuando llegue la lluvia, se va a terminar la obra rápidamente. Va a ser más grande lo que empezó en Pentecostés. Miles se bautizaron por día en el Pentecostés original. ¿Cómo será la lluvia tardía? Mucho más grande. Porque va a ser, hay mucha más gente, mucho, hay gente por millardos que viven hoy que no vivían esos días. La promesa es dada y que los resultados, los resultados de esta lluvia tardía serán mucho más abundantes que la, origi, la, la primera lluvia. Producirá... El gran pregón. ¿Qué es un gran pregón? Es como una trompeta que sale. Todos los canales de televisión, aunque sea atacándolo o apoyándolo, van a salir con las noticias. Todos los canales. CNN va a mostrar el mensaje adventista. Puede ser que digan crítica, crítica, crítica. O puede ser que simplemente están exponiendo a, una, a un juicio de un adventista que lo lleva un conocido grande puede ser que, que están ejecutando algunos adventistas puede ser que estén encarcelando a algunos, puede ser que uno está predicando en la calle y simplemente ponenle el noticiero pero todas las redes de televisión van a estar enfocados en esta lluvia tardía, en el gran pregón, positiva o negativamente todo el mundo va a escuchar y los que están mirando con sinceridad y oración van a reconocer la verdad puede ser que es negativo lo que muestran. Pero hay personas que están mirando y dicen, yo no lo veo tan mal. Lo que hablan de esas personas, yo no lo veo así. A mí yo escuché a la persona y me pareció muy bien. Y choc, un corazón es ganado. Cuando muere un, un mártir, se salva mucha gente. ¿No es? Entonces Dios permite eso, pero va a llenar toda la tierra. Y dice aquí, la lluvia temprana produce conversión de almas. La lluvia Tardía desarrolla el carácter. Si ustedes no han recibido, cuando tú plantas una plantita, una semilla, cae la lluvia, ¿la semilla qué, qué hace? Brota en una plantita, ¿no? Como maíz, va creciendo. Si nunca llueve y se queda en tierra seca, ¿qué pasa? Se queda seca, ahí nada más. ¿Correcto? Como si fuese en la botella, o, o como, como si estuviese. Guardadito, si nunca, nunca llueve, entonces ahí se queda. Pero si cae la lluvia, brota las semillas, la semilla muere, pero nace una planta. Cuando llega la lluvia tardía, la planta que brotó ahora produce su fruto. Pero si nunca llueve al principio, entonces no puede haber fruto al fin. Nosotros tenemos que recibir la primera lluvia para recibir la segunda. ¿Quién va a recibir la segunda lluvia tardía? Solo aquellos que tienen convertido su corazón. Imposible que una planta muerta o que nunca brotó reciba la lluvia tardía. Entonces la primera lluvia es conversión y esa lluvia ya está cayendo ahora, ya cayó hace tiempo. Deberíamos nosotros ya estar recibiendo la lluvia tardía, pero muchos de nosotros todavía no estamos no convertidos. ¿Qué significa convertido? Significa que nosotros, nuestro corazón es tierno, está naciendo de nuevo. Hemos sido bautizados y la verdad, la verdad es que nos enterraron en vivo. Nos enterraron en las aguas, pero nunca nacimos de nuevo. Quizás nos hemos convertido simplemente porque mi hermano lo hizo o porque yo también quería hacerlo. Pero eso significa recibir un corazón nuevo. Tenemos que estudiar de la palabra de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos convierta para que seamos sinceramente cristianos. ¿Existen en la iglesia personas que no están convertidas? ¿Sí o no? Está llena la iglesia. Yo diría que posiblemente la mayor parte de la iglesia no está convertida. ¿Por qué? Porque las personas convertidas tienen frutos. Y nosotros tenemos muchas veces sin frutos o frutos malos. ¿Sí o no? Por supuesto. Nos gusta el mundo. Nos gusta la, la, nos gusta este, la comida del mundo. Nos gusta la ropa del mundo. Si tú le hablas de la ropa, se enojan. Tú le dices con todo cariño, hermano, hermana, así no se debe vestir uno. ¿Y qué hacen? Reaccionan a la defensiva. Eso pasa en todas las iglesias, donde yo voy. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa claramente que el corazón no está convertido. Porque cuando, cuando uno quiere hablar de mejorar las cosas y mantener las normas como Cristo, el corazón humano no quiere escuchar eso, quiere hacer lo que le gusta. ¿Entienden, no? Entonces, yo estoy hablando no de nadie aquí, estoy, hablando, estoy yo hablando de totalmente de lo que está pasando a nivel mundial, en todas las iglesias, en todo el mundo, estamos hablando de cosas que ocurren en el corazón no convertido. El corazón convertido dice, ¿cómo? O, o sea, ¿no, ¿no me estoy vistiendo bien? Hermano con todo, con todo cariño, o hermana con todo cariño... Así no se viste en la casa de Dios. Y el corazón convertido dice: Gracias por decirme, yo no sabía. ¿Qué debo hacer? Así, hermanita, así, hermano. O, o, o la dieta. Muchos están aprendiendo recinto. ¿Cuál es la dieta más saludable para la persona? En algunas de las iglesias, tú mencionas uh, la parte de salud y cuál es el resultado. Algunos se molestan. ¿Pero acaso Dios nos dio estas instrucciones para malograr nuestra salud? Nos hizo para preservar nuestras vidas entonces tenemos que tener claramente escuchen esto. si vamos a recibir la lluvia tardía, que es requisito para que el carácter se, se perfeccione, tenemos que primeramente recibir la conversión en la lluvia, la primera lluvia. entienden, no? es muy claro. si no estamos convertidos, ni siquiera pensemos en recibir la lluvia tardía. debemos orar. Y rogar al Señor que derrame el Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos humildemente. Hay personas que no son muy humildes. Yo tengo que admitir: si alguien me corrige a mí, mi corazón reacciona. Pero cuando yo voy oro, ese pastor bautista que dijo en la radio otro día, yo lo mencioné: su, su, su novia, si iba él era teólogo, estaba en seminario, estaba terminando su maestría de teología, y su novia que estaba con quien se iba a casar, le dijo, tienes que dejar de fumar, porque yo no creo que ningún pastor bautista debe ser un fumador. Yo no creo que Dios acepta. Y su corazón dijo, ¡Uf! entonces tú no puedes ser mi esposa, porque yo no quiero una esposa que así me renegona. Pero cuando él se fue a su casa, empezó a orar, el Espíritu Santo le empezó a ablandar el corazón, y como él era un hombre convertido, Empezó a escuchar al Espíritu Santo y de repente habla la Biblia, Señor muéstrame tu palabra. Y cuando abre la Biblia, ahí está la historia del leproso. Señor, si tú quieres, tú me puedes limpiar. Y Jesús le puso las manos, sea limpio. Y cuando él leyó eso, el Espíritu Santo le dijo, yo quiero que tú seas limpio, que no fumes. Nunca más fumó. O sea, su corazón estaba convertido. Él demostraba los frutos de... Cuando el Espíritu Santo habla, Él obedece. Puede ser que el corazón se enoje al escuchar algo, pero cuando llega a orar, Dios le ablanda el corazón y los frutos vienen de acuerdo con lo que el Espíritu Santo quiere. Ahora, se casaron por su acaso, ¿no? Con su esposa. Tenemos que ser humildes. Siempre la reforma acompaña al reavivamiento. O sea... Reforma significa una vida nueva, ya no hago las cosas que yo hacía, ya no visto cómo me vestía, ya, ya, no, ya no como lo que comía, ya no tomo lo que tomaba, ya no miro lo que miraba, ya no escucho lo que yo, no canto lo que yo cantaba. El otro día aprendí la radio para escuchar, con mi esposa estábamos manejando y escuché, prum, lo apagué. Nada más, prum, una, una, una cuerda y le dije a mi esposa, conozco todas las palabras de ese canto. Era un canto que yo escuché cuando era quinceañero, es mundano. Y apenas hizo prum y chum, inmediatamente mi cerebro se recordó de todo. Así el cerebro, ¿no? Entonces, lo que yo escuchaba antes no puedo escuchar, yo lo apagué instantáneamente porque si yo lo dejo prendido me empieza a regrabar otra vez lo que yo quiero olvidar. Entonces lo apagué y me fui a otro a, 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 a escuché otra cosa. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar todo lo pasado y empezar a dejar que el Espíritu Santo nos vaya cambiando. Si va a perfeccionar nuestro carácter, tenemos que empezar ahora. ¿Ok? Reforma. Aquí hay uno muy importante. ¿Sabe la otra cosa que hace el Espíritu Santo? Y vamos a, vamos a hablar un poquito de los paralelos y la venida de Cristo dentro de poco, pero el proceso estamos aprendiendo ahorita. ¿Qué va a pasar durante el proceso? Tenemos que dejar de pelear uno con los otros. Hay tensiones. En la iglesia hay disensión. Hay, hay que queriendo posicionarnos. Tenemos que poner eso a un lado. Imagínate una iglesia que está en puro guerra siempre. ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Puede o no puede? ¿En guerra no puede? ¿Tiene, tenemos que aprender a amar uno al otro. Rendimiento requerido. Preparando el corazón para recibir. Trabajando con Dios, dejando de ser flojo, porque cuando somos flojos en la obra de Dios, eso se lo tira en la cara Satanás. Mira, que le, preparar el corazón para recibirlo. No todos recibirán. Tenemos que orar más y hablar menos. Muchos nos gusta hablar, ¿no? ¿A cuántos de nosotros yo me incluyo me gusta hablar? ¿Cuántos le gustan hablar? ¿No hablan mucho en, este, en esta iglesia? ¿A cuántos nos gusta hablar? Somos sanguíneos. ¿no? Yeah. ¿Y a cuántos les gusta escuchar mejor? Hay algunas que son, mi esposa es así, le gusta escuchar. Es muy lindo tener gente que escucha. Pero nosotros que hablamos a veces no escuchamos porque estamos hablando mucho. Esto es para mí. Deja de hablar y ora más. Entonces tenemos que aprender eso. So, solo, mira qué interesante. Solo para página 195. En inglés. Solo aquellos que están viviendo y obedeciendo la luz que han recibido recibirán más luz. Si tú tienes esta, si tú este fin de semana has aprendido algo que Dios tiene para ti y no lo cumples, no vas a recibir nada más. Ya recibiste todo lo que vas a recibir. Solo si obedeces lo que Dios te empieza a revelar y caminas en la luz recibirás más luz. Es un principio divino. Puede ser que el Espíritu Santo esté cayendo alrededor de nosotros por todos lados y nosotros no lo sepamos. No deberías estar quietos, deberías trabajar en la obra de Dios. Eso es algunos consejos. Tenemos que agarrar aquí de servicio cristiano. Mira esto: segur, 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 Seguridades del éxito. Página 319 en español, 257 en inglés. Mira, algunos puntos importantes. Los ángeles van a cooperar con nosotros. ¿Cómo te gustaría trabajar con, con ángeles divinos a tu lado? Tú haces planes para salvar almas. Tú te enfocas en una... Hoy día en el hotel estuvimos ahí haciendo algunos arreglos en el hotel, hablando de, de cuándo íbamos a salir, cambiando de cuarto y todo. Y cuando hicimos eso, la señora hizo una pregunta y nos quedamos una hora con ella estudiando la Biblia. Casi una hora. Pero teníamos otros planes, pero, pero un alma pues, hizo preguntas. Ella conocía y había tenido un conocido adventista, entonces su concepto era no muy claro y no muy bien. Entonces empezamos a hablar y le, abrí la, le mostré la Biblia, tenía su Biblia y ella cuando la abrió, ¿sabe qué? Prac, abrió ahí y estaba estudiando Apocalipsis 7, de los 144 mil, de la gran multitud. Y de ella quería saber más, imagínate un alma que está estudiando y quiere conocer la luz. Entonces nos quedamos a estudiar. Yo le voy a mandar, tengo su tarjeta de ella aquí y lo voy a mandar, le voy a mandar más materiales. Tengo un libro para darles y todo. Entonces ella estaba muy contenta. Aquí dice: Todos los recursos del cielo están a disposición de aquellos que quieren salvar las almas. A mí me gusta eso. Recursos a mi disposición. No cuento con mucho, pero tengo ángeles que tienen recursos infinitos. Están a, a, a la mano para ayudar. No tengo que tener. Mira, cuando la, la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Porque todo lo que está, lo que se hace a causa de su orden es hecho y llevado a cabo por la fuerza de Dios. Cuando Dios ordena algo, yo no digo, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú no puedes. Yo lo voy a hacer. Solamente pido que tú obedezcas. Cada vez que Dios te pide algo difícil, hazlo. Y si es imposible, mejor todavía. Porque si es imposible, entonces todo Dios lo puede hacer. Este edificio yo creo que era imposible. Si conocen la historia de, de esta iglesia. Imposible. Y falta mucho más todavía. Yo calculo que ustedes tienen un ministerio para crecer aquí. Mucho más grande. Hay que experimentar medios para poder expandir, para que este mensaje de aquí salga a todo el mundo. Pero hay, hay que explorar. Y por si acaso, aquí dice otra cosa, mira. La manera que Dios nos ayudará no sabemos. Pero esto sí sabemos, que Él nunca nos fallará. Dios nunca nos fallará. ¿Alguna vez falló alguien? Dios nunca falló a nadie. Nunca nos fallará. Este, aquí miren qué interesante. Esto a veces yo, yo, me, yo agarro, mire, está puro subrayado, ¿no? Todo el libro está todo. Mira cómo está subrayado, subrayado todo. ¿Por qué? Porque lo llevo en mi bolsillo. Servicio cristiano. Cada uno debe tener uno. Si ustedes quieren tener una copia en inglés, leen en inglés. Tenemos algunas copias para regalarle ahí. ¿Ya? Me vienen después, pero no tengo en español. No me regalaron, me dieron en inglés y tengo algunos servicio cristiano mira lo que dice los obreros de, de Cristo nunca deben pensar y mucho menos hablar de la falla de su, en su trabajo cuando nos damos completamente a Dios y nuestro trabajo seguimos sus direcciones Él se responsabiliza por llevarlo a cabo nunca debemos pensar ni hablar de fracaso ¿cuánto? nunca, nunca. ¿Un poco? Nada. Puede ser que vamos a fracasar, puede ser que no es la voluntad de Dios. Hay muchos problemas. Me parece que quizás debemos rendirnos. No Por favor, si es para salvar almas, adelante. Está el mar rojo. No creo que podemos. El milagro más grande está por adelante. Si es más imposible, mejor. Porque con Dios, lo imposible es fácil. Seguimos adelante. Él, hablando de Dios, Está muy contento cuando su pueblo hace grandes demandas de él o piden grandes cosas para que glorifiquen a su nombre. A Dios le gusta que le pidas lo imposible. Señor, sabe qué, posiblemente, soy del Ecuador. Señor, yo quiero alcanzar a todo el Ecuador. O soy de tal pueblo, o soy de aquí, o soy de allá, o soy de Guatemala, o soy mexicano. Señor, en mi pueblo no, no hay mucho trabajo. De donde yo vengo no conozco mucha gente que te conoce. Por favor, ayúdame, Señor. O donde yo vivo, mi vecindario. O Señor, yo tengo talentos de esto, por favor utilízalos. Pero, Señor, no me des un poco de fruto, dame algo grande. Y Dios dice: Ah, hay una persona, debe contar una historia. El rey, el rey Alejandro, le gustaba dar buenas cosas a su pueblo. Y cada año él se reunía para regalar a sus ciudadanos grandes regalos. Él se sentaba en su trono ahí. Y tenía un asistente que le ayudaba a interpretar entre lo que hablaba con el rey y hablaba con las personas, porque las personas no podían hablar directamente con el rey porque él era real, ¿no? Así que él se sentaba en su trono y hacía una larga cola. Y el, ese, el rey dedicaba ese día para hacer dones, dar dones a sus ciudadanos. ¿Qué quiere usted, señor? Por favor, al señor rey dile que mi esposa está enferma, necesito medicina. Entonces el hombre venía. ¿Qué quiere el Señor? ¿Quiere medicina para su esposa? ¿Aceptado? ¿Será donado? ¡Ay, Señor, gracias, mi rey! El siguiente, ¿qué quiere usted? No, yo tengo un problema que no tengo donde vivir. Solamente quiero que sí, un poquito de alquiler para pa que me ayuden a encontrar donde vivir. ¿Aceptado? Y eso continuaba todo el día: uno con ropita, otro con. Medicina, otro con esto y otro con el otro. Cada uno peda, pedaba, pedía su pedacito, ¿no? Y el rey le daba todo a, a las personas. Era su gusto ayudar a la gente. Pero un, un día llegó una persona y viene, ¿qué quiere usted, señor? Yo quiero un castillo. Quiero un castillo grande para que todos mis amigos estén allí. Yo quiero que me regale el señor rey muchos siervos. Yo voy a hacer un banquete grande para todos mis amigos. Y quiero siervos, y quiero castillo, y quiero tierras para que yo pueda también compartir con otros. Usted, señor, no puede pedir eso. ¿Pero por qué no? No, eso es una vergüenza. ¿Cómo le va a pedir eso al rey? Mientras están ahí susurrando, el rey dice, ¿qué está diciendo el hombre? No, Pida otra cosa. No, eso es lo que quiero pedir. ¿Qué está pidiendo? Ven, dime, ¿qué quiere el hombre? Dice el rey. Señor, el rey, es una, su majestad es una vergüenza. Yo, yo creo que no debería decirle, porque no creo que él tiene ningún derecho de... Dime, ¿qué quiere ese hombre? Señor, qué vergüenza es, su majestad. Lo que el hombre quiere es un castillo, con tierras y siervos y comida para todos sus amigos. Yo le dije que no puede pedir eso. ¿Y sabe qué, qué, cuál fue la respuesta del rey? ¡Aceptado! ¡Tendrá su castillo, sus siervos y su comida! Usted es el único hombre que realmente me trata como rey. Los demás me piden basura que cualquiera le puede dar, pero usted es el único que me pide algo que solamente un rey puede dar. ¿No piensa que Dios es igual que él? Señor, solamente pido gasolina para mi carro. Señor, una ropita, el alquiler, una comidita. Y Dios nos da y nos da, pero de vez en cuando viene alguien y dice, Señor, no tenemos iglesia, dame un centro evangelístico, Señor. Y el Señor, ¿qué dice? Aceptado. Entonces, ¿qué, qué debemos volver a decir? Señor, gracias por el centro evangelístico. Ahora dame la posibilidad de alcanzar todo el mundo, Señor. ¿Y qué va a decir Dios? Aceptado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice aquí, en página 262-324 en, en español, Él está contento y agradecido cuando su pueblo pide grandes cosas de Él para que glorifiquen su nombre. Pero el diablo también tiene miedo. Entonces, por eso Él hace problemas y problemas. Quiere meter al mundo adentro, quiere meter al mundo adentro, porque él sabe la, las, por los ataques de las marianitas. Cuando él mete el mundo de las marianitas adentro, ¿qué pasa? La ira de Dios cae sobre esa congregación. No puede crecer, empieza a deshacerse. Entonces, por eso el diablo está metiendo Marianitas completamente siempre. ¿Cómo son las Marianitas? ¿Son todas mujeres? No, es el mundo. A veces son hombres, a veces son mujeres, pero es el mundo. ¿Qué traen a meter acá? Entonces, con la música, con el vestido, con la, las formas de trabajar, trabajemos en unidad, trabajemos juntos, trabajemos en tal manera que Dios puede derramar su Espíritu Santo. Y recuerden que yo no conozco a nadie de ustedes, yo no estoy hablando de nadie, yo estoy hablando de lo que me pasa en todas las iglesias. Cuando nosotros queremos trabajar en, en GMI, Gospel Ministries International, lo mismo nos pasa. Vienen gente que quieren ser voluntarios y ¿qué traen? El mundo, yo tengo que decirles por favor, ya he tenido que despedir a varias personas porque traen cosas mundanas. No. ¿Cómo van a traer? Uno trajo un montón de revistas y venían revistas mundanas de, del cine, de otras cosas, de rock ¿Cómo, ¿Cómo vas a poner eso acá? Y lo, nosotros lo destruíamos. Llegaba lo, pero, pero, ¿qué, qué dice pues la señora que trae las revistas? Yo pensé que la institución era cristiana. Mira las revistas que vienen. Entonces es un ataque continuo. Yo me aplico a mí también como a ustedes. No estamos hablando de nadie, pero estamos hablando de esta es la forma que Satanás trabaja. Cada vez que Dios quiere hacer algo grande, Él intenta destruirlo por abajo. Como las ratitas que se comen el grano, ¿no? Ahora, tenemos que enfocar en la venida de Cristo. Ya ustedes se han dado cuenta, a Dios le gusta cuando le pedimos grandes cosas. Ahora, Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para nosotros que las historias de la Biblia fueron escritas, para que nosotros aprendamos de ellos cómo entender los tiempos ahora. Entonces, ¿qué les parece la historia de Noé? ¿Es para nosotros? ¿Podemos aprender de lo que le pasó a Noé? Definitivamente Predica mucho Y pocos responden Eso puede acontecer hoy en día también En muchos lugares están desesperados por escuchar Y en otros lugares no quieren escuchar Moisés no tuvo mucha suerte sí, Si él fuese pastor hoy en día lo despiden 120 de años de trabajo Y se quedó con un barco pero sin gente Yo diría que lo despiden rápidamente ¿Qué, qué, ¿Qué dije yo? Noé, ¿no? Noé. Dije Moisésio. Ay, perdón, perdón. Es que Moisés viene después, pero Noé. Ay, perdona. Así el cerebro humano. Gracias por corregirme, porque está en video. ¿Qué van a decir la gente si me ven? Noé. Predicó 120 años y no tuvo ni siquiera un bautismo. Por decir, ningún converso entró. Lo único que pudo hacer es que sus hijos se casen y que, la, y que sus noeras entren. Pero ninguna, ningún familiar de las noeras entraron. ¿Y Abraham? Abraham salió y toda su vida vagabundo, siguiendo al Señor, y no vio la respuesta grande, solamente un hijito apenas. Tuvo otro hijo con otra señora que pensaba que iba a ser la, 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 la sierva de su esposa, pero Dios dijo, no, no, no. La, lo, yo voy a honrar a, es, a esa familia y van a ser una gran nación, que son los musulmanes hoy en día, de Ismael. Pero no es el hijo prometido. Tu esposa anciana va a tener un hijo. Y lo, lo que pudo ver él antes de morir, pudo ver que su, tuvo un hijo y que casó a su hijo y se murió. ¿Es un gran éxito eso? Yo diría, no vio nada. Pero él fue obediente a Dios y fue la fe de Abraham que es un ejemplo para nosotros hoy en día. Cuando Dios nos pida algo difícil y no podemos ver cómo Él va a cumplir, obedecemos igual. Entonces la historia de Abraham nos sirve a nosotros como ejemplo en quien los, los, fin, los últimos días de los siglos han venido. ¿Y qué les parece de Moisés? Aprendió del mundo, ¿no? El más erudito. Los egipcios estaban en el palacio. ¿se Yo no sé cómo es un palacio, pero supongo que, que los palacios son hermosos, enormes, con guardias, con dinero. Era el rey del mundo, el rey de Egipto, el faraón. Era el, el, el primer rey. Controlaba naciones. Y me imagino que, que tenía mucha riqueza. Y cuando uno vive ahí, tiene para comer, tiene siervos, tiene una cama bonita, tiene siervos, no tiene ventilador eléctrico, pero sh, alguien que le ponga su ventilador. ¿No? Tráeme, por favor, mi ropa. Sí, sí, señor. Este, plánchalo primero. Sí, señor. Este, no me gusta ese. Cómpreme uno nuevo. Aquí hay okay. uno. Hazme otro. Ya no me queda la talla. Hazme otro, otro saco. Sí, señor. O sea, todos los lujos que te puede tener en el palacio. Le enseñaban cómo hablar. Griego, le enseñaban matemática, le enseñaban astronomía, le enseña, enseñaban geografía, le enseñaban geología, le enseñaban cómo escribir uh, con, en la letra de cuneiforme ahí. Y todo, la, los, todo tenía profesores que le enseñaban, cada uno un profesor específico para que le enseñe al príncipe. O sea, vivía en lujo y aprendía de los mejores profesores de la tierra, los traían de otras tierras para enseñarles, los mejores matemáticos. Medicina le enseñaban. Él tenía todo aprendido de medicina. Y cuando salió de Egipto a los 40 años, Dios le dijo: Todo lo que aprendiste no vale nada. Tienes que aprender de nuevo. Vas a ser pastor de ovejas 40 años de ovejas. Pastoreando. Señor, ¿por qué me hiciste nacer? Las ovejitas, y viendo, un... mirando las ovejas, rompiendo palitos afilando un palo haciendo huecos en la tierra. 40 años humildemente cuidando a las ovejas y después empezó a crecer y de repente Dios dice, "Ahora estás preparado para liberar." Y las excusas que vimos, ¿no? ¿Cuántas excusas? Él no quería. Él había olvidado todo lo de Egipto y lo único que podía hacer, "No, Señor, no, yo no, yo, no, Señor, no sé ni hablar mi lengua. ¿Qué van a decir? No te conocen." Excusa, excusa, esas otra. Y Jesús y Dios le dijo, bueno, tu hermano ya viene y te va a ayudar. Pero ustedes dos van a volver. Y por fin se fueron. Y mira lo que Dios hizo con Moisés. Y cuando lo, las leyes de Moisés de salud es, fueron escritas, nada de lo que aprendió en Egipto fue incluido. Fueron leyes nuevas de Dios. Ustedes saben que cuando, cuando Moisés dijo que hay que lavarse las manos, cuando uno toca a un muerto o a un enfermo, ¿qué hay que hacer? ¿Lavarse las manos? Eso no lo aprendió en Egipto. En Egipto agarraban, ¿sabes cuál era el tratamiento de los médicos? Cuando se cortaba uno, agarraban caca de animales, lo mezclaban y lo llenaban el hueco. Sí, eso era el tratamiento. Y por eso se morían de, se morían de diferentes enfermedades. La medicina de Egipto mataba gente. Hace, hace más de 100 años vivía un médico obstetriz ginecólogo en Londres. En esos años no habían aprendido todavía de los microbios. No sabían nada. Un cirujano se vestía con su bata. ¿Qué color son las batas de los, de los cirujanos? Blanco. En esos días las batas comenzaban blanco, pero no terminaban en blanco. Porque un cirujano muy experimentado nunca se lavaba la bata. O sea, cuando yo tengo 20 años como médico, mi bata es puro sangre amarillo, infección. Era, era honor tener la bata toda sucia, porque era como un matadero, ¿no? La sangre iba saltando. Entonces, entonces los médicos abrían a un paciente, no se lavaban las manos tampoco. Metían las manos, chac, chac cosían, a veces miraban, corregían y se caían un pedacito de sangre, chac, pedazo de pus. Chac, infección de un paciente hace 10 años. Chac, y después los cosían. Y miraban mientras se infectaba y se moría el paciente. La mayor parte se morían. Y este ginecólogo, no me recuerdo no me, no me su nombre ahorita, pero este ginecólogo, él, él llegaba a las mujeres a, a, al hospital de las mujeres para dar a luz. Y él las examinaba, no se lavaba las manos. Inspeccionaba, ah, este bebé está, la cabeza ya está. Ok, la otra mujer está, ya, ya. Y ni por alguna razón se... Las mujeres se infectaban y se morían. Más de la mitad. Mejor era dar a luz en casa que ir al hospital. Porque se moría la gente en el hospital. Pero un día él estaba leyendo las leyes de Moisés y dijo: Qué raro, nadie comprende por qué Moisés dijo lavarse las manos. Qué raro, ¿no? Que Dios le dijo eso. Pero él dijo: Dios tendrá sus razones, ¿no? Porque nosotros los médicos, la ciencia de hoy, no comprende las leyes de Dios. Pero. Por si acaso, voy a hacer un experimento. Voy a empezar a obedecer a lo que dice Dios y ver qué pasa. Entonces, cada vez que examinaba a una mujer, se iba, se lavaba las manos con jabón. Y la otra, el bebé, a ver, daba luz, chac, se lavaba las manos. Otra, otra, shk, otra mujer, otro bebé, se lavaba las manos. ¿Y qué sorpresa? De más del 60% de muertes bajaron a 2%. Y él dijo 2%. Pero, pero yo, lo único que yo hice es lavarme las manos. ¿Cuál, que, cuál es el secreto? Y nadie conocía de la bacteria, ¿no? Nadie sabía. Cuando él publicó su papel en, en, en un pa científico, he logrado lavarme las manos y bajamos la mortandalidad de 60% a 2%. No me recuerdo los porcentajes exactos, pero radical. La diferencia. ¿Sabe qué pasó? Lo acusaron de brujería y le quitaron la licencia y ya no pudo trabajar como médico. Pocos años después de que él murió, se descubre la bacteria y se descubre hoy en día las reglas modernas de salud. Ahora que todos se lavan, y se lavan así, ¿no? Cuando yo fui enfermero, bueno, soy enfermero todavía, pero cuando tenía que cuando trabajaba yo en, en el quirófano, uno se lava se, cada dedo es como cuatro paredes. Esta pared, esta pared, esta pared, esta pared, esta. Cada dedo. Y la mano, cuatro. Hasta aquí. Y los dos. Uno se lava y las gotas caen para abajo y uno anda así. Y cuando llega ya, le secan las manos, le ponen, le ponen la, los guantes estériles, todo viene estéril. Y ahora estoy listo para ayudar en el quirófano. Ahora sabemos. La, la, la infección, cómo se transmite. Pero mire, solamente por obedecer a Dios, uno goza. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Moisés obedeció y, como resultado, la nación de Israel gozó de mucha salud. Ahora estamos llegando al punto final. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, sabemos que estamos en la última generación. No hay duda alguna. ¿Qué podamos aprender? ¿Qué podemos aprender? Por ejemplo, de José, ser, fi, ser fiel, ser, ser leal a Dios, ser obediente a Dios. ¿José tuvo tentaciones? ¿Las mismas tentaciones que nosotros los varones tenemos? Sí. Lo botaron injustamente en, en un en hueco en la tierra, lo vendieron como esclavo, trabajó como esclavo, fue tentado con el sexo. Lo votaron, lo acusaron falsamente, lo metieron en la prisión y ahí estuvo él injustamente lejos de su familia y en todo momento, fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. Y un día llega el copero y llega el panadero de, del faraón. Él los cuidaba, y él ya estaba encargado de, de la prisión, él trabajaba arreglando y cuidando de los pacientes, pero todos los días yo me imagino que se iba a dormir pensando, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Yo te he honrado, tú me has honrado también, me has cuidado, pero aquí estoy yo como, toda la vida voy a estar acá, en la prisión, no veo la solución. ¿Cuál es tu plan para mi vida? Yo tengo mucho para dar, pero paciencia, 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 sigue honrándome, sigue, sigue adelante. Nosotros a veces nos desesperamos cuando no vemos el plan de Dios. Señor, quiero ahorita la solución. Así somos nosotros. Pero Dios dice, paciencia, yo tengo un plan hermoso. Yo no le conté de mi secuestro, ¿no? Le conté. Yo también fui secuestrado. Ustedes lo pueden leer en el libro Piloto Misionero, en el audio que yo le di ese, ese casete, lo pueden pedir copia al pastor, o lo pueden bajar del internet. Pero yo sufrí un secuestro en México. Yo era administrador del hospital. Me pidieron los documentos del avión. Yo estaba con el director de educación de la asociación ahí de Tuzla. Y de repente hablaron por radio con el general. Me subieron al avión y me secuestraron. Me llevaron a una pista desconocida. Ahí me bajaron a los dos y nos esposaron, nos vendaron, después nos interrogaron, nos metieron en una prisión, en una prisión por tres días este, militar, después nos llevaron a, una, a, un, a un reclusorio civil y nos acusaron de 15 crímenes contra el Estado y nos metieron allí por 14 años. ¿Y qué habíamos hecho nosotros? Ser misioneros. Yo dije, Señor, yo tengo 25 años, tengo dos hijas, un bebecito que estamos por adoptar, mi esposa está, yo estoy trabajando, apenas yo empecé mi carrera como misionero, y Señor, ah, no entiendo. Y yo dije, yo, yo empecé a negociar. Yo dije, Señor, si, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir para siempre. Yo pensé que Dios le iba, iba a gustar eso, ¿no? Pero Dios me dijo, no, 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 no. Así yo no trabajo. Aquí no hay negocio. Tú tienes que decidir si me vas a servir y obedecer o no me vas a servir. Pero, Señor, si yo si yo te sigo y te obedezco, tú me vas a dejar aquí 14 años. No, yo no te voy a decir lo que voy a hacer. Tú tienes que decidirte sin saber lo que yo voy a hacer. Bueno, Señor, yo prefiero, definitivamente prefiero servirte. Aunque te quedes 14 años. <laughs> sí, señor, aunque me quede 14 años. Aunque no quiero, pero eso ya depende de ti. Correcto. Ahora tú vas a hacer todo lo que te diga. Sí, señor. Bueno, lo que vas a hacer es vas a ir al director de la prisión, vas a ofrecer tus servicios como enfermero, porque aquí no tienen médico, no tienen cómo atender a los pacientes. Pero señor, yo no quiero hacer eso. Yo estoy deprimido, yo 14 años injustamente aquí sin mi familia. Mi esposa no sabe nada dónde estoy, no sé cómo hacerle llegar las noticias. Y aquí estoy yo. Y ¿Cómo yo voy a cuidar de otros cuando estoy de mala gana? David, David, tienes que hacer lo que yo te diga, aunque te dé la gana o no. Si tú decides y eliges servirme, tienes que hacerlo. De acuerdo, Señor, acepto yo. Lo voy a hacer de mala gana, pero voy a obedecer. El siguiente día me fui al director de la prisión y le dije: Este, yo soy enfermero profesional y, y no sé si usted me necesita, yo me ofrezco a su servicio. No me digas, nosotros no tenemos médico aquí, tú vas a ser el doctor de la prisión. No, no, pero aquí no soy doctor, yo soy enfermero nomás. Soy licenciado en enfermería. No me importa, no, no me importa, eres lo único que tenemos. Ven, ven conmigo, aquí está tu oficina. Aquí vas a trabajar todos los días. Y le dijo al otro soldado, al sargento, dile, hagan un anuncio, todos los pacientes que tienen necesidades físicas, que hagan una cola, que ya tenemos un doctor. Yo le dije, ¿usted tiene medicina? No. ¿Tiene libros para que yo me para que yo lea, ¿no? sobre si yo veo algo que yo no entiendo? No, 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 no. Pero ¿cómo yo voy a curar a los pacientes? No, habla con ellos nomás y aconsejalos nomás. Tienes un exceso para... Estetoscopio para escuchar sus pulmones, si quieres. Y eso era lo que tenía: una silla, mi estetoscopio y para escuchar. Entonces ellos venían y yo tenía que sonreírles, buenos días, cómo le puedo servir. Y adentro de mi corazón decía: yo no quiero verlo ni me da la gana hablar con usted. Pero el Señor me decía: sigue sonriendo, David, porque el amor es una acción, no es, no es, un, una, no es una emoción. Sí, señor. ¿Cómo le puede ayudar el señor? Él nunca se dio cuenta, ¿no? Pero mi corazón estaba Yo quería ir a esconderme, yo no quería trabajar ayudando a nadie. Pero como Dios me dijo y hay que obedecer lo que Dios dice porque si Dios va a llevar su plan a cabo a nuestras vidas, tenemos que ser obedientes. Si yo me rebelo contra Dios, entonces Dios no puede hacer nada por mí aunque él quiera, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces no nos rebelemos contra Dios cuando él nos dice algo, nos pide algo difícil. Obedezcamos nomás. Entonces yo seguía todos los días, 50 pacientes, 50 pacientes, 50 pacientes. De, un día descubrí que varios necesitaban cirugía urgentemente, apendicitis. Yo no, ¿Cómo yo le voy a hacer cirugía? Yo no, yo no soy médico, cirujano. Entonces yo, yo fui al director le dije, señor director disculpe, usted sabe que yo soy enfermero, aunque usted me llama doctor. Pero yo tengo algunos que necesitan cirugía y yo no sé cómo, pero alguien se van a morir si no le hacen cirugía. Él me dijo, no, es que no hay médicos que quieren hacer nada. Si yo tuviese médicos que podrían venir, yo inmediatamente yo pido que vengan, pero no hay nadie. Ah, recién, me... perdón, señor director, <laughs> casi me olvidé. Yo soy administrador de un hospital. Si, si usted llama a este número y le dice que yo estoy aquí y necesito al cirujano. él viene inmediatamente y hace las cirugías gratis. entonces él me dijo: en vez de que yo llame tú, llama, aquí. está mi teléfono. me va a dejar llamar. sí. mi esposa no sabe dónde estoy. debe estar preocupada, no? así que, pero no tenía teléfono. no tenía teléfono al hospital. estábamos en el campo. En esos días, los que son de frontera Comalapa, en el sur de México, conocen que cómo es allí, pero no había teléfono esos días. Teníamos que ir a la ciudad, frontera Comalapa, más o menos 10 kilómetros, para poder buscar teléfono. Había un hermano que se llamaba Don Arturo Rodríguez. Entonces, Don Arturo tenía teléfono y cuando, cuando queríamos llamar, llamábamos a Don Arturo, él pasaba la, la voz. Entonces, yo llamé a Don Arturo y le dije: Don Arturo, capitán, ¿es usted? Nosotros pensábamos que estaba muerto, porque lo secuestraron y no sabíamos nada más de usted. Sí, capitán, un segundito, están tocando la puerta, dijo. Y digo, ay señor, quiero hablar con él por fin, puedo hablar, no le puedo, no sabe dónde estoy. Y, toco, y se, si se corta la línea. Estaba esperando y de repente otra voz femenina contestó. Haló, Rebeca Gates. Bueno, no dicen hello. Allá en México dicen, bueno. ¿Sí o no? En México dicen, bueno. Entonces pues ella dijo, bueno, soy Rebeca Gates. Becky, David. <laughs> ella había venido, lo, lo, los kilómetros había viajado ella para poder llamar por teléfono a mis padres para decirles que yo estaba muerto. Y mira cómo Dios arregló la cosa. Primero me pone a trabajar como médico ahí. Me puso encargado de la salud de la prisión. ...unos días pasan, yo estoy atendiendo a los pacientes... ...después tengo que pasarle la voz al director... ...él me dice, tú llama... ...un ángel seguro arregló todo eso... ...otro ángel estaba con mi esposa y dice... ...Becky, anda allá donde don Arturo... ...y llama a tus suegros... ...así que ella se entra del en carro, ella se va donde don Arturo... ...ahora me dice, David, habla con el director... Entonces ...yo hablo con el director... ...entonces, Becky, toca la puerta... ...David, marca el número... ...don Arturo, conteste... ...Becky, toca la puerta... ...y en, en el mismo instante... Que yo llamo, ella toca la puerta. ¿Coincidencia? No. ¿Por qué hizo Dios ese, esa hermosura, ese milagro para mí? Porque yo fui obediente. No quería, no me daba gana, pero obedecí igual. Entonces lo que yo le voy a decir ahorita a ustedes puede ser que no le dé la gana. ¿Qué deben hacer? Ser obedientes. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es para bendecirnos y salvarnos y, y, y protegernos del mal. Pero si nosotros reaccionamos con, con rebeldía, el Señor dice: Está bien, hagan lo que le da la gana. Y la bendición que yo te iba a dar, no te lo puedo dar. Entonces, hoy en día les quiero compartir lo que está por pasar en el mundo. Yo no sé exactamente, no soy profeta por si acaso. Tampoco voy a profetizar. Solamente voy a contarles lo que yo he descubierto y compartirlo para que ustedes oren y se preparen. ¿Están de acuerdo? Amén. En 2001, el 10 de septiembre, yo estaba predicando en Atlanta a un grupo de abogados adventistas. Y yo le dije, en ese, esa fecha, en ese lugar, que va a venir algún día una crisis severa sobre Norteamérica que iba a cambiar toda la historia de la nación y la forma que la iglesia debe trabajar. Poco sabía yo que iba a ser el siguiente día. Yo me fui a Tennessee, de Atlanta, me subí a la avioneta y me fui a Illinois, donde vivían mis padres, para preparar la avioneta, cargarla con las cosas y viajar para Sudamérica. Cargué el avión, preparé todo. El siguiente día, el 11 de septiembre de 2001, mi hermano me llama. David prende la tele. Ustedes se imaginan lo que yo vi. Yo vi caer, vi chocar el segundo avión y vi caer los dos edificios. Ese era el día que cambió la nación. ¿Afectó tu vida? Sí. ¿Quedaron afectados? Todo el mundo quedó afectado. Nunca más Norteamérica quedó igual, ni el mundo. Las libertades que gozábamos antes las la hemos perdido. Los derechos humanos los hemos perdido. El tratamiento que se esperaba de un gobierno con gente se perdió. No vamos a meternos en lo que se, todo lo que perdimos, pero Norteamérica ya no es Norteamérica como era antes. Está empezando a hablar como un dragón. Yo seguí predicando y trabajando por, por todo el mundo, siempre diciendo, el primero el, el 11 de septiembre de 2001 es un campanazo para despertar al pueblo de Dios. El primer campanazo. Los que no se despertaron, bueno, seguirán durmiendo. Los que reconocieron que este era un momento muy portentoso que nos informaba de la venida de las crisis que uno tras otro iban a llegar al, al mundo, ellos se prepararon y estuvieron en un proceso mucho más fácil, porque del año 2000 hasta que las, los bancos empezaron a caer en 2008, eran años de, de, de mucho dinero. El, el presidente del banco me dijo hace dos semanas que esos eran los mejores años en ese banco. Hasta 2008, él gozó de una... una um, de una abundancia de negocio, de financiamiento y de ingresos en el banco. En abril de 2008, me invitaron a predicar como orador principal o el orador de mi 30avo año como ex alumno de la secundaria, cumpliendo como dicen aquí, alumni weekend. Yo era el orador. Me invitaron, yo estaba en Sudamérica, me costó llegar porque el mismo viernes por la tarde se vino una, una, una línea de tormentas desde New Orleans hasta Virginia y no había forma de traspasar, tuve que dormir en el piso de un aeropuerto en, en Georgia hasta que pasó la tormenta y el sábado por la mañana me subí al avión y llegué 15 minutos antes del sermón, llegué para predicar. Yo dije, el diablo no quiere que predique, pero Dios abrió la puerta. Llegué, me bañé, llegué, pum, a tiempo para pasar la plataforma y predicar. Y yo estaba, Señor, ¿qué, qué le digo a mis, a mis amigos? Hace 30 años que no los he visto a muchos. Muchos han, se han salido de la iglesia, otros simplemente poco a poco se retiraron. Otros, algunos desde, desde la graduación nunca habían entrado a una iglesia adventista Y no los he visto en 30 años. Entonces, lo que tengo que decir, tengo que decirlo ahora. Por favor, Señor, ya no los voy a ver más a ellos, probablemente. Ayúdame a predicar un sermón recto, directo y al corazón. Y Dios me puso en el corazón de predicar un sermón, lo que llaman la crisis venidera. Porque yo había sido profesor de posgrado de administración de empresas para Andrews University. Había enseñado los cursos en el Caribe como un curso de extensión en el posgrado. Yo había estudiado la economía. No soy economista, pero fui profesor en el área. Del posgrado de administración de empresas Que se involucra en negocios y administración Y economía Entonces yo, yo La razón que yo me fui a Guyana Es justamente porque yo dije Viene una crisis Y todas las reglas van a cambiar Y tenemos que aprender a depender de Dios para poder seguir trabajando Y ahora Yo estaba convencido Que había llegado el momento Cuando la crisis iba a empeorar En abril de 2008 Yo prediqué ese sermón cuando terminé de predicar, se quedaron un poco atónitos, silencio. Me senté y dije, Señor, ¿será que he fracasado? ¿Será que nadie me escuchó? Bueno, yo, yo compartí lo que estaba en el corazón que tú me pusiste. ¿Qué voy a decir? Las consecuencias son tuyas. Apenas salimos afuera, David, ¿cómo consigo copia de ese sermón? David, ¿cómo consigo copia? Pidan a la, pidan a la secundaria. Empezaron a conseguir copias, pero no habían suficientes, no podían conseguir. Así que nosotros agarramos ese CD y duplicamos mil, dos mil, diez mil, quince mil, veinte mil, regalamos y, y bajaron del internet otros veinte mil y las iglesias empezaron a poner Dios la vuelta al mundo ese sermón. ¿Han escuchado lo que dijo el pastor Gates? Que dentro de poco tiempo, hasta septiembre posiblemente, los mercados empiecen a caer. Yo le dije, yo no sé si van a caer, pero me parece, de la evidencia que tengo, no es, no es una profecía bíblica. Solamente yo, cuando soy piloto, soy capitán, veo una tormenta le digo, a los, pacientes, le digo perdón, a los pasajeros: asegúrense el cinturón porque vamos a entrar en una tormenta. Esto no era profecía, era simplemente amonestar a mis, mis queridos amigos y coalumnos que venía una tormenta y que ellos espiritualmente y financieramente deben prepararse. Y que septiembre era la fecha que probablemente iba a empezar. Muchos, esa, ese sermón dio la vuelta al mundo, en todas las naciones de, que hablaban inglés, y lo prediqué en español también, en las universidades adventistas. Algunos me tiraban piedras críticas, todo. Yo dije, pero Señor, ay, que me duele eso. Yo, yo, no, yo no estaba queriendo hacer algo, yo nomás estaba hablando a mis coalumnos y a mis amigos, y ahora mira, mira, dio la vuelta al mundo ese sermón. ¿Qué hago, Señor, si no era mi propósito predicar a, al otro lado del mundo? Era mi, era mi propósito predicar a solamente mis, mis amigos. Pero el mundo estaba desesperado por saber qué iba a pasar. Querían prepararse. ¿Será que Cristo viene pronto? Eso era lo que se preguntaban. Bueno, muchos no muchos. Algunos pastores empezaron a hacer serie de prédicas. Nada va a pasar en agosto. Es una mentira, solamente sensacionalismo. Pero el 18 de septiembre de 2008 empezaron a caer los bancos. Yo dije el segundo campanazo. El pueblo de Dios ahora tiene un segundo campanazo. Ahora estamos peor que antes, pero Dios en su misericordia no ha permitido que las cosas vayan cayendo. O que de, de golpe, o sea, van cayendo lento así, pero no de golpe, para que el pueblo de Dios se despierte y se prepare. Pero entonces, hermanos, yo no sabía en 2008, lo que sea ahora. Yo estaba amonestando. En Génesis de 42, 43, 44, 45, se puede leer la historia de José. Se puede leer las historias. Yo no tengo tiempo de leerlo todo. Ustedes lo podrán leer en su casa. Si todo lo que pasó en el pasado es para que nosotros sepamos cómo vivir en el presente y reconozcamos lo que Dios está haciendo, vivimos en momentos muy solemnes, hermanos. Cuando José habló al, al panadero y al copero, le dijo al copero, tú vas a volver en tres días a tu trabajo. Al panadero, al interpretar sus sueños, le dijo, tú vas a, te va a quitar la cabeza en tres días el faraón. Y así fue. El panadero perdió la cabeza, el copero volvió. Al palacio pasaron dos años, José estaba en la prisión todavía, y de repente Dios le revela a Faraón dos sueños. ¿Se recuerdan los sueños? El primero siete vacas gordas. Comí y siete vacas flacas, comen a las gordas, pero no quedan más gordas. Yo no sé cómo una vaca come a otra vaca, pero en el sueño, sí. Después habían siete espigas de, de qué? De, de trigo, gordas, llenas, y, y siete secas, casi sin granos. Y se comieron las siete gordas y tampoco no engordecieron. Bueno, una linda historia. Y con lo que pasó, y muy interesante, Dios inmediatamente hizo recordar al copero, el copero habló con el faraón, el faraón lo hace traer a José. Él interpreta el sueño. Él, él sugiere que ponga un hombre sabio para administrar los siete años de, 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 de gordos y los siete años de escasez y, y hambruna. Él lo pone a José como primer ministro. Y la historia cuenta que a los dos años de escasez, o primero, 20%, la quinta parte de todo lo que se cosechaba entraba y José administraba y amontonaba. Amontonaba. En todas las ciudades habían depósitos de alimento. Y. Cuando empezó la hambruna, nadie cosechaba nada. No había para cosechar. Y la familia de Jacob, el padre de José, empezó a sufrir hambre. Y a los dos años empezaron los hermanos a venir. Y re, después de varios viajes, el hijo José se, se revela a ellos le dice, soy tu hermano, José. Tuvieron miedo, pero él, él los perdonó. Y dijo, han pasado dos años de hambruna. Y habrán todavía cinco más. ¿Correcto? ¿Recuerdan la historia? Y Él los trajo a todos y les dio la mejor tierra para que vivan. Y pasaron los años. Pero cuando uno sigue leyendo, hermanos, en capítulo 47, versículo 15, después de los dos años, que José trajo a sus hermanos, dice versículo 15: Acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, y vino todo Egipto a José diciendo: Danos pan, porque moriremos delante de ti por a, a, haberse acabado el dinero. Y José le dijo: Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por ganado, las ovejas y por ganado de las ovejas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado ese año, vinieron otra vez el segundo año. Ahora, no vamos a hablar del segundo año, vamos a hablar del acabar del dinero. ¿Cuántos años hasta que José trajo a su familia? Dos años. Y después de haber traído su, su, sus hermanos, el dinero se acabó de todo Egipto. ¿Correcto? Tenían que vender sus bienes para comer. Antes tenían caballos y vacas y todo y ellos de su, de su bolsillo compraban. Pero después de dos años, el dinero se acabó. ¿Qué podemos aprender aquí? Septiembre de 2001 a septiembre de 2008 son cuántos años. Siete años. Interesante, ¿no? Siete años de abundancia. Los mejores siete años del banco y de las personas. Había dinero por todos lados. El mercado, todos ganaban dinero aquí, ganaban allá. Pero en 2008, cha, 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 empezó a caer. ¿Ustedes han sentido la crisis desde 2008? ¿Alguien aquí que no ha sentido la crisis? Todos. Hemos sentido la escasez de fondos. Pero ¿qué pasó a partir del segundo año después de la hambruna? Se falló el dinero. 2008-2010. Septiembre de 2008 a septiembre de 2010. Ahora, escuchen algo impor importante. No estamos profetizando ningún periodo de tiempo que va a poner fecha. Eso no, no va a pasar más. La mano White dijo claramente que. En 1844, octubre 22, se acabó las profecías de tiempo, hablando de, de poner fechas y pronosticar o profetizar una fecha. Pero dice 1 de Corintios 10, 11, que todo lo que pasó en el pasado fue escrito para nosotros de esta generación, en cuyos los fines, los, los últimos días de estos siglos han venido. Todo lo que pasó en el pasado fue a propósito para enseñarnos a nosotros algo. ¿Qué podemos aprender? Bueno, rápidamente podemos ver una cierta cosa. Interesantemente, nosotros invitamos al pastor Jeremiah Davis. Es un hombre, un joven pastor moreno, graduado de Oakwood College. Lo invitamos a dar una, una serie de presentaciones en nuestro retiro que tuvimos después del Congreso Mundial. Lo tenemos grabado todo en inglés. Lo vamos a hacer todo en español algún día. Pero si ustedes entienden el inglés y quieren recibirlo, solamente llamen al número. De la oficina, que está en el DVD que ustedes han recibido gratis esta semana, y pidan eh, el retiro de GMI, GMI Retreat, o digan, pa, digan nomás el pastor Jeremiah Davis, le van a mandar una serie de, de tres DVD, y cada DVD tiene tres sermones. Él presentó del Espíritu profecía donde dice la mana White: No tenemos que adivinar a nada, todo está escrito en las páginas de la historia. Entonces él empieza a decir, Tal fecha, tal fecha, tal fecha aconteció. Ahí está el periódico, ahí está la fecha, ahí está. Pum, pum, pum. Todo lo pasado que ya está en las historias. Nada del futuro todavía. Y él muestra que faltan solamente en, en la, las señales que, Dios, que Jesús dio, faltan solamente dos grandes acontecimientos: la ley dominical y la venida de Cristo. Y nosotros estamos finalizando el, la última señal, donde tiene que caer el dinero. Y él muestra de los periódicos, no está imaginándose nada, muestra de los periódicos que estamos entrando a la, una de las crisis financieras más graves jamás en la historia de Norteamérica entre este año y el próximo año. No se sabe cuándo. Muchos dicen que antes de fin de año, muchos economistas han firmado un documento diciendo que antes de fin de año tiene que caer la economía norteamericana, entra, o sea, por lo menos caer en una crisis tan grave que jamás hemos experimentado en el pasado. Nadie sabe la fecha, pero se sabe cuando está aún a las puertas. Todos están diciendo que está por pasar. ¿Será que Dios nos ha dado un poquito de inteligencia militar aquí en la historia de José? ¿Será que podemos ver la historia de José y más o menos ver el proceso que Dios está siguiendo? O sea, seríamos ciegos en, en no mirarlo, ¿correcto? No estamos poniendo una fecha, estamos diciendo, si Dios quiere preparar a su pueblo, por lo menos deberíamos escucharle. Deberemos, deberíamos poner las historias allí y examinarlas cuidadosamente. Y si nos pueden iluminar algo, preparémonos. Ustedes saben que la mayor parte de adventistas no tienen la menor preparación para la crisis que viene. Cuando digo menor preparación, estoy hablando de físicamente y espiritualmente. En Estados Unidos casi, casi nadie está preparado por lo que está por venir. Mira, la, mira el orden de las cosas. Siete años de abundancia. 2001 a 2008. Septiembre a septiembre. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. No estamos hablando de profecía. No estamos poniendo fecha. Estamos diciendo, todo lo que pasó antes fue para ayudarnos hoy a comprender lo que está pasando hoy en día. La historia de la reina Esther nos va a ayudar mucho en el pronto futuro. ¿Cómo prepararnos? Cuando la ley de muerte se aplique. O sea, nada de lo que pasó en el pasado fue hecho sin que, para que sea para nuestra amonestación hoy en día. ¿Están comprendiendo, no? Entonces, tenemos siete años de abundancia y no hay duda que fueron años de abundancia. 2001 a 2008. Siete años de hambruna. ¿Y qué pasa en el segundo año? El dinero falla. Y si nosotros miramos en los periódicos y el Internet hoy en día, en los canales de televisión, están hablando, el, el, el presidente de Norteamérica la semana pasada estuvo una hora contestando preguntas de la economía. Todos saben que algo está por pasar, ¿sí o no? No estamos hablando de alguna locura. Por favor, Pastor Gates, ¿caída económica? ¿De dónde se inventó usted eso? ¿Me estoy inventando o no me estoy inventando? Está en todos los canales. Está en los periódicos. Se llama The Great Global Crisis. Es global. No es solamente en Norteamérica, pero va a empezar aquí. Entonces, ¿qué podemos aprender? Número uno, es altamente probable que dentro de poco tiempo, podría ser este mes, podría ser el siguiente mes, podría ser el siguiente, pero es altamente probable que lo que está por pasar, una caída económica, va a... A, va a intensificar la crisis financiera y como dice aquí, primero usaron su dinero hasta que falló, después vendieron sus cosas, su ganado, sus uh, su, su ganado y sus animales, y en el segundo año después de eso, fueron a, mira lo que dice, fueron en el segundo año, versículo 18, y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor, hablando de José, que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado se va. Se va de nuestro Señor, es, es, no, es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos y a nosotros y a nuestras tierras por pan y seremos nosotros y nuestras tierras siervos de Faraón. ¿Cuál es, la, cuál es la, el sentido de esto? Primero tienen dinero, compran pan. En el segundo año se acaba el dinero, venden sus asnos, sus animales o lo que tienen, sus bienes. En el en, en, después del de segundo, en el segundo año otra vez, ¿qué pasa? Venden sus cuerpos y sus tierras. Hermanos, nosotros sabemos y no el, el, no voy a hablar más de los cuerpos y las tierras esta noche, porque eso viene quizás en un año y medio, a dos años. Ahorita el momento es la falla del dinero. La gente van a vender todo lo que tienen para comer. Van a vender el, los carros, van a vender sus cosas, van a vender los barcos. No, no importa, toma mi carro, pero por favor dame un saco de harina. Por favor, toma mi computadora. No, no vale mucho, pero dame un pan. ¿Están entendiendo? La crisis es muy grave. El problema va a ser la gente en la ciudad. Los que viven en las ciudades están en una gran desventaja. Ahora, ustedes, alguien va a decir, no vengan a asustarnos. Yo no tengo que asustarlos, hermanos, quiero salvarles la vida. Disculpen, quiero salvarles la vida. Porque si ustedes entran a la Internet, van a descubrir que hay muchos consejos de las personas. Algunos son legítimas, otros no son. Y la hermana White ya, do, ya dio luz de Dios, nos ha dado en escrito, nos ha dado luz, y nosotros no hemos obedecido. Los consejos de la hermana White que Dios le dio es que no vivamos adentro de las ciudades, que vivamos afuera, pero podemos trabajar adentro. Deberíamos trabajar adentro, debemos rescatar almas adentro, pero vivir donde estamos rodeados de vecinos, vivir donde uno mira por la ventana y ve en la ventana del vecino, hermanos, ya tenemos consejos. Y algunos ridiculizan la idea de vivir afuera. Pero si ustedes miran lo que va a pasar en las ciudades, solamente fíjense en lo que pasó en Nueva Orleans. Cerraron a la ciudad, nadie entraba, nadie salía. Y se mataron unos a los otros, los cuerpos flotando en el agua. Eso va a pasar otra vez. Yo les pregunto, si los camiones ya no entran a Richmond. Y nadie entra y nadie sale, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Se han preguntado? ¿O no quieren escucharlo? ¿Termino ahora o continúo? Pregúntense algunas cosas difíciles, hermanos. Si yo vivo en la ciudad y el mercado no tiene comida y no va a tener más comida, ¿cómo voy a comer? Por favor, pregúntense. Es su vida de ustedes. Esta noche todavía hay comida, mañana todavía hay, pero quién sabe de pasado mañana. En, en, una, en un solo día se puede acabar el dinero que está ahí, oh, perdón, el, el alimento que está ahí. Si la gente corre a los mercados y compran todo lo que tienen, ¿cuántos días demora para acabar? En tres días, normal, pero cuando hay pánico, en un solo día. Ahora. Hay tres niveles de crisis, hay el crisis financiero, que es algo plenamente físico, si como, si tengo agua, si tengo comida, tengo algo de dinerito, si tengo gasolina, si puedo mover mi carro, son cosas muy, es el nivel más elemental, pero hay otro nivel. Han, han, yo les leí, un, les leí el otro día de mi teléfono los sueños que están teniendo varios hermanos, ¿se recuerda que les dije?, hay muchos de esos, están pasando en, este, en estos días, desde hace dos semanas hasta ahora. Muchos sueños están pasando en la iglesia: gente misionera, médicos, odontólogos, gente conocida espiritual, sólida espiritualmente. Están recibiendo sueños de una pared de agua que viene encima, y el que no tiene salvavidas se va a morir. Uno, uno de esos sueños habla de un edificio blanco que tenían que entrar y estaba afuera mirando porque venía la tormenta y un hombre abrió la puerta, sacó la mano, la agarró del brazo y la metió adentro y cerró la puerta. ¡Pum! Llegó la crisis, la tormenta y se llevó la gente. O sea, si ella, si, si ella se hubiese quedado afuera un segundo más, se muere. Tenía que estar adentro. Y ella dijo, claramente, para ella, ese edificio blanco era el mensaje de salud que Dios nos dio. Entonces yo empecé a considerar, ella era doctora. Yo empecé a considerar, ¿cuántos de nosotros estamos obediendo, obedeciendo los consejos de salud? ¿Será que llega, llega va a llegar una plaga? ¿Será que nosotros Dios si obedecemos a Dios en los mensajes de salud vamos a evitar esa plaga? ¿Será que si vivimos afuera de la ciudad podemos seguir viviendo en vez de morir por violencia? Dios nunca sorprende a su pueblo, él les avisa siempre anticipadamente, no hace nada sin informar a sus siervos, los profetas. Pero será que Dios nos quiere preparar físicamente nuestra salud también? Y, lo, y, y el más alto nivel es la parte espiritual. Pero el que no sabe, el que no, el que no se prepara físicamente, peor todavía espiritualmente. Tenemos que empezar a obedecer dónde vivir, tenemos que empezar a, a obedecer qué comer. Hermanos, muchos de nosotros somos nuevos en la fe y estamos aprendiendo, pero otros de nosotros tenemos generaciones en la fe y seguimos desobedeciendo. Es muy, muy claro si leemos consejos sobre el régimen alimentario que hay cosas que deja, de, tenemos que dejar de comer, que serán peligrosos para comer en, en, en los últimos días. Y una de ellas ahora, ustedes saben que los líderes de alto nivel en el mundo, si ustedes revisan, todos son vegetarianos. El presidente Bush, no he averiguado del presidente que tenemos ahora, pero casi todos los líderes de alto nivel, ricos y todo, se han, se han convertido a vegetarianos. ¿Por qué? Ellos saben lo que está por venir. Ahora en el mundo hay un cambio de los que comen carne a los que van a ser vegetarianos. Pero en la iglesia, nosotros, por rebeldes, al revés. Más vegetarianos se están convirtiendo en carnívoros. El mensaje que Dios nos dio ha salido afuera. Nosotros ni siquiera somos los líderes hoy en día. Los de la nueva era, los que enseñan espiritismo, los que enseñan eh, las religiones del Oriente, ellos son vegetarianos. Y los adventistas, más y más comemos carne. Y si Dios nos quiere salvar, Pastor, no, no se meta con mi dieta, por favor. Déjame comer lo que yo quiero. Y si Dios te dice que no comas, ¿qué vas a decir a Dios? Dios, no te metas conmigo, por favor. ¿Así vamos a ir a Dios? ¿Acaso Dios quiere nuestro mal? ¿Dios alguna vez quiere nuestro mal? No es que a mí me gusta mi pollo, a mí me gusta mi res. No se meta, por favor. Sabes que Dios no se va a meter. Solamente va a dar su consejo y ustedes hagan lo que quieran, pero las consecuencias vienen. Yo sospecho que muy pronto vamos a descubrir que los que obedecieron van a, van a ser protegidos de la tormenta que viene. Un virus, una plaga, algo que cuando ya uno se da cuenta es muy tarde de cambiar. Ya llegó, ya está infectado a uno. Dios sabe lo que está por venir. Satanás está por destruir. Los ángeles mantienen. Algunos de ustedes están serios, otros de ustedes se están riendo. En cada audiencia, cada congregación, hay personas que reciben información de Dios bien y otros que no lo quieren escuchar. Yo nomás lo estoy compartiendo, yo he hecho mi parte. Dios le dijo al profeta, si tú le dices a mi pueblo sus pecados, si ellos deciden morir, ya no es tu culpa, ellos morirán bajo su propia culpa. Pero si tú no le dices, la sangre de ellos estarán sobre ti. ¿Entienden? Yo estoy contándoles lo que Dios está diciendo. Si, si quieren salvarse su vida, tienen que vivir donde Dios dice. Y quieren saber dónde Dios dice? Lean. Nosotros sabemos leer. Lean, lean eventos de los este librito les va a decir eventos de los últimos días. Ahí dice dónde vivir. Hay un capítulo que dice dónde vivir, cómo vivir, todo eso. Si les interesa. Si no les interesa, mi sermón esta noche es un poco gastado. Mis energías están un poco gastadas. Dios quiere prepararnos porque puede ser que este mes llegue Puede ser que llegue el próximo, pero todos están casi diciendo, los economistas, tiene que llegar este año. ¿Estamos ciertos que va a llegar? No. Puede ser que los ángeles los mantengan unos meses más. Puede ser que los ángeles sin misericordia mantengan hasta el próximo año, pero tiene que llegar. Y si estamos preparados ahora, no tenemos nada que temer. Si llega en octubre, que llegue en octubre. Si llega en noviembre, que llegue en noviembre. Y si llega en diciembre, también, o enero. Pero ¿qué pasa si llega el 28 de septiembre? ¿Ah? 99% van a morir la muerte del ignorante por no saber. Dios te va a perdonar si tú le pides, Dios, perdóname que no te obedecí, perdóname que no quise, Dios te va a perdonar, pero igual vas a morir. Sansón, Sansón lo perdonó Dios, pero murió igual, ¿no? Por desobediencia a Dios, Sansón, Sansón murió con los impíos, sin ojos. No era intención de que Él muera, pero por desobediente Él murió, pero Dios lo perdonó igual. Y si ustedes no hacen nada, Dios te puede perdonar, pero igual vas a morir. Entonces, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos hecho lo siguiente, lo básico, lo básico por lo menos. No estamos queriendo, cuando llegue la crisis... Terrible en dos años y va a empeorar hasta, hasta la avenida de Cristo, va a ir siguiendo para abajo, para abajo la condición, cada vez peor, cada vez peor, cada vez más difícil. Imagínense que uno corre una carrera, si hoy día apenas, apenas puedo yo caminar con esos aparatos electrónicos, ¿no? uno camina y ahí está la televisión y no está caminando así. Entonces uno más rápido, más rápido, más alto, más alto, entonces uno se Ahí está, uno mira su corazón, ¿no? ahí está el, el, el pulso. Si yo aprendo a caminar a 5 kilómetros por hora y lo hago bien, ya puedo ponerlo a 10, ¿correcto? O puedo as ascender el aparato un poquito más. ¿Me están entendiendo, no? Pero si yo <laughs> no puedo caminar un kilómetro por hora, entonces hay una preparación para hacer. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos permite una crisis, 2008. Después nos va a permitir 2010. Después nos va a permitir 2012. Cada vez peor. Los que se preparan para 2008, los que se prepararon para 2008, tienen una gran ventaja. Están mejor que nosotros. Pero gracias a Dios, estamos aquí esta noche. Y Dios nos quiere preparar para el de 2010. ¿Para qué? Para que no nos agarre sorpresa. Hagamos lo necesario. Porque cuando llegue esa crisis, los que actuaron antes están en gran ventaja a los que actuaron después. ¿Entienden? Cada vez que esperamos hasta que llegue la crisis, estamos en una gran desventaja a los que hicieron su decisión antes. Entonces, así va a ser cada vez, empeorando, empeorando, empeorando. Y los que llegan hasta el fin, espiritualmente van a tener que estar, cuando llegue la ley dominical, vamos a tener que estar espiritualmente fuertes con Dios para poder sobrevivir lo que viene entonces, cuando no se puede comprar ni vender. Pero si no podemos aprobar la primaria, ¿cómo vamos a llegar a secundaria? Y si no llegamos a secundaria, peor todavía la universidad. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros decidimos prepararnos como si fuese un invierno. La hermana White siempre en el verano preparaba como 3.000 latas de comida de la huerta. ¿No? Ella tomates, qué sé yo, todo, vainitas, este, repollo, todo lo ponía en latas y tenía como 3.000 botellas. Todos los veranos, y durante el invierno, cuando no había qué comer y dónde comer, sacaban, pues abrían y comían. Está llegando un invierno financiero. Es el menor nivel, es primaria. Prepararme, aunque sea financieramente, para ese día. No, no no. estamos hablando de, de la salud, estamos, ni estamos hablando de, de espiritualmente. Estamos, por lo menos primaria, preparémonos. Un poquito de comida en la casa. Un poquito de dinero. Pero Pastor, yo no tengo dinero. No, pero aunque sea, pues, un poquito. O sea, no lo dejes en el banco. Si tienes, si tienes un ahorrito en el banco, entonces busca un lugar donde sacarlo un poquito para tener algo en la casa. ¿Por qué? Porque el que tiene un poco de dinero en la mano, cuando ya no, no hay para comprar, por lo menos puede ir y decir, mira, tú tienes este, tomates, véndame un poquito de tomates. ¿Entienden, no? Te van a aceptar el dinero. Pero si tú dices, mira, no tengo dinero, el banco, yo tengo dinero en el banco, pero el banco está cerrado. Ustedes saben lo que pasó en la Gran Depresión, el banco cerró un viernes y no abrió por tres meses. Es muy posible y probable que hoy en día el banco cierre y es un bank holiday. Qué lindo un bank holiday. ¿Cuántos meses? No sabemos. Por lo menos sabemos esto, que la última vez que hubo un bank holiday era tres meses. ¿Qué pasaría si... A partir de ahora, en este momento, mañana ya no abre el banco por tres meses. ¿Ah? ¿Han considerado? Eso es una posibilidad. Pero, pero, pastor, tengo mi dinero en el banco. A ver, voy a sacar mi tarjeta de crédito. Nada. a sacar mi débito. Simplemente el dinero se quedó en el banco por tres meses. ¿Con qué voy a comprar y com comida? No, no, no vas a comprar nada. Entonces, un poquito de comida, un mes a dos meses. Yo sugiero dos meses. Por varias razones. Un poquito de dinero, lo suficiente para poder comprar las cosas más críticas. Este, gasolina. ¿A dónde van a viajar algún día si llega la crisis y tienen que ir a algún lugar? No, no van a, no, posiblemente no van a vender gasolina ya. ¿Por qué? Porque si nadie, su tarjeta no sirve, nadie va a comprar gasolina. No va a poder. ¿Vas a llegar a tu destino o no vas a llegar con un tanque de gas? Si no vas a llegar a tu destino con un tanque de gas, de gasolina, tienes que tener un poquito en una lata. Son cosas básicas. No estamos hablando de pánico, estamos hablando de cosas que son lo mínimo para preparar. Y el siguiente nivel es la salud. Empiecen a mejorar su salud. El que va a sobrevivir va a tener algo de salud. El que no se puede ni mover, difícilmente va a poder moverse en una crisis. Entonces empecemos a comer mejor, empecemos a aprender a cambiar de dieta porque vamos a sufrir hambre algún día, mejor aprendamos ahorita, ¿no? Y número tres, espiritualmente. Es lo más importante, espiritualmente. Si nosotros estamos bien con Dios y estamos leyendo su palabra, deja las películas a un lado. No sirven para nada las películas del mundo. Son, son mentiras, son veneno. Aprende a alimentarse de las cosas de Dios. Es el momento. Y también aprende a obedecer. Cada vez que el Espíritu Santo te dice, haz algo, ¿qué debemos hacer nosotros? Aunque no nos dé la gana. Hacerlo, como yo lo hice. O sea, no me dio la gana, pero obedecí igual, ¿no? Si obedezco a Dios, como hizo ese médico que se lavaba las manos, no sabía el por qué, pero si Dios lo dice, lo voy a hacer. El beneficio es nuestras vidas, nuestra paz, nuestra, nuestro gozo y la seguridad que los ángeles los van a proteger porque el que es obediente los ángeles los van a rodear el que es desobediente solito va a quedarse con las consecuencias entonces yo comparto eso con ustedes hermanos por favor nadie diga que yo puse una fecha pero vivimos en momentos donde va a llegar la crisis y va a llegar dice el Espíritu Profecía, como relámpago with blinding speed ¿sabe lo que es blinding speed una velocidad que es tan rápida que no se va a poder ver. Yo tengo, un, tengo una, una, una película pequeña. Yo estaba en Filipinas filmando a una, abeji, a una abejita que estaba haciendo, sacando de una flor un poquito de, de polen. Estaba sacando y trabajando. Le dije a mi esposa: Mira esa abejita tan bonita, puedes sacar la película. Y estaba trabajando, haciendo la, 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 la obra que Dios quería que haga, ¿no? Así. Y mientras yo estaba filmando. En menos de, un de una de, de, décima parte de un segundo, un, una araña blanca, no negra, como yo estoy acostumbrado a ver, una araña blanca saltó de este de aquí, saltó como 10, no, saltó como 20 centímetros de otra plantita, saltó encima de la abeja, lo envolvió, lo volteó. Lo, lo, lo ató, lo llenó con, con sus hilitos, le metió una, una anestesia y lo mató. Y yo lo filmé todo. Porque era coincidir Yo estaba filmando y de repente... ¡pum! No, puedo. Y me quedé mirando y filmando. Cuando ya lo medí con el, con el reloj del, del video, me di cuenta que en la décima parte de un segundo cruzó un espacio así y captó, capturó y mató. Dentro de un, unos minutitos, a esa abejita. Yo dije: Esa abeja, como cristiano, está ahí trabajando, trabajando, no se da cuenta. Todo ahí, ¡pam! llegó, llegó la crisis. Como relámpago y no se puede defender. Hermanos, ese día ya llegó. Está por acá, Llegó para preparar. Si nosotros estamos trabajando ciegamente ni nos damos cuenta de lo que está pasando, en un instante va a llegar esa crisis. Y no va a haber forma de defendernos después. Tenemos que hacerlo antes. ¿De acuerdo? ¿Es antes, sí o no? No escucho mucho. Quizás están en... <laughs> lo que yo agradezco a Dios, hermano, ¿sabe qué es? Que por lo menos Dios es tan amable con nosotros que nos dejó saber antes. Por lo menos sabemos antes. Hay muchos que no lo saben todavía. Y si nos preparamos ahora, digo... Qué bueno es Dios que me dijo antes para que yo tenga tiempo a prepararme. Y si no me quiero preparar, bueno, entonces no hay nada que se pueda decir. No importa qué, qué pase, no, no van a estar listos. Pero los que quieren, por lo menos pueden. Entonces, esta noche hemos descubierto los principios de la palabra de Dios y hay mucho más que vamos a descubrir si leemos y estudiamos y si estamos leyendo lo que otros estudian: lo de, lo de las la vidas de Esther. Muy importante los principios que vamos a aprender para, para que cuando llegue la crisis con la ley dominical. Las vidas de todos los héroes de la Biblia tienen algo para enseñarnos para que aprendamos a ver. Entonces ahora tenemos esos consejos de Dios. Va a llegar rápido y la venida de Cristo no va a ser en 20 años. Las evidencias no apuntan a 20 años. Apuntan que estamos entrando a los eventos uno tras otro que va a llegar la venida de Cristo. Si estamos pensando 20 años, no vamos a estar listos. Estamos hablando que la crisis que lleva a la venida de Cristo está empezando, está en nuestros días ahora mismo. No algún día, ahora mismo. Y esa crisis va a continuar empeorándose hasta que llegue Cristo. No algún día, ya empezó. Entonces, los que van a sobrevivir, hermanos, ahora es el día de salvación. Si usted quiere decir, Señor, yo tengo preparaciones para hacer todavía. No estoy listo. Yo también digo lo mismo. Yo no estoy listo espiritualmente por, para esa tormenta. Pero Dios me va a preparar. El Espíritu Santo me va a preparar. Yo tengo esa confianza. Porque yo me entrego a Él todos los días y le digo, Señor, prepárame. No me dejes quedar en ignorancia. Y el que pide eso siempre recibe ayuda. Amén. Entonces, si, si, es, si es tu voluntad decir, Señor, no estoy preparado. Pero no estoy preparado ni siquiera para todo lo que está por venir en lo financiero. También en la salud tengo que mejorar y también espiritualmente. En los tres niveles, por favor, Señor, prepárame. Si eso es tu voluntad y esta es, este es la última noche que tenemos juntos. Sería un privilegio que oremos juntos. Yo quisiera invitarlos adelante sí, si ustedes quieren esa preparación y están dispuestos a obedecer al Señor. Y decir, Señor, como tú digas, estoy dispuesto a seguir. Ayúdame en la parte financiera, física, la parte de salud y la parte espiritual. Yo estoy dispuesto a obedecer. Quítame lo que no me conviene. Muéstrame dónde tengo que cambiar. Pero Señor, cámbiame. Sigan pasando adelante si hay un poquito de lugar, por favor. A veces paramos ahí y se congestiona. Sigan adelante. Amén. No sé cómo agradecer yo a Dios que me, que me informó con anticipo para que me prepare. Dios es un Dios de amor y siempre nos, da un, nos amonesta antes. Y nos dice, si tú quieres, vas a estar preparado y si no quieres no hay nada que se pueda hacer amén vamos a arrodillarnos a orar ya nuestro padre celestial hemos aprendido esta noche que tú no haces nada señor sin primero revelarlo a tus siervos los profetas Hemos visto que otros eruditos y estudiosos bíblicos han descubierto hermosas verdades que iluminan hacia nuestro día verdades que estaban escondidos ahí y al estudiar se descubre señor que esa, esas luces iluminan plenamente que todo lo que hiciste en el pasado los pilares de nuestra fe son firmes no se cambian, pero que todos los eventos que vienen encima de esos pilares falta mucho que aprender. Y que tenemos nuevas enseñanzas que salen de las, de las historias antiguas para enseñarnos cómo prepararnos, cómo vivir y cómo estar listos para tu pronta venida. Señor, no queremos morir por violencia, no queremos morir por ignorancia especialmente, no queremos por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué triste para un Dios que está dando información y que nos quiere preparar. No nos dejes morir por ignorancia, Señor, y por falta de conocimiento. Especialmente no queremos ser rebeldes. En la parte física, en la preparación para esta crisis que va empeorando financieramente, moralmente, políticamente, queremos estar listos, obedeciendo la luz que yo ya nos diste anteriormente. ¿Dónde vivir y cómo vivir? Muchos de nosotros, Señor, no tenemos dinero. Estamos apenas viviendo de día a día. Pero sabemos que al obediente todo le sale a bien. Si nosotros tomamos el primer paso, aún sin dinero, y tomamos el primer paso al obedecerte, las aguas van a empezar a abrir. Los ángeles se preocupan por nosotros y nos van a arreglar todo. Algunos de nosotros tenemos opciones de volver a nuestras tierras y ser misioneros ahí. Otros no tenemos esas opciones. Estamos aquí. No importa dónde tú nos pongas, pero Señor, queremos estar en el centro de tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes también con la parte de salud. Tenemos que cambiar nuestras dietas a lo ideal. Si no cambiamos, Señor, y es difícil cambiar. Realmente es casi imposible humanamente cambiar si tú no lo haces. Amén. Pero si nosotros nos rendimos a ti y ponemos todo en el altar, tú nos harás el poder. Amén. Queremos recibir la lluvia, la primera lluvia, que es la lluvia que, que, hace, que nos convierte. Y queremos recibir la lluvia tardía que nos purifica. Amén. Esas dos lluvias son necesarias. Nos ponemos en tus manos. Y Señor, esta crisis que viene, y la crisis que vendrá, y la siguiente crisis que vendrá después, cada uno queremos estar preparados para enfrentarlo bajo con tu poder y en obediencia a ti y gozar de tu protección. Y si es tu voluntad, Señor, que durmamos, lo aceptamos. Y si es tu voluntad que vivamos, danos la fuerza para hacerlo. Bendiga esta iglesia, este centro evangelístico. Dale mayor fuerza, mayor, mayor amor, derrama tu amor. Que seamos muy cuidadosos de las normas, que no cedamos en nada, Señor, de las normas, para que tu cara esté sonriendo hacia nosotros. Amén. Y que cumplamos con gozo tu voluntad. Multiplica el impacto, multiplica, Señor, este, la luz que puede salir de aquí. Una iglesia pura, con todos nuestros defectos, purificanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por estos días juntos. Todo lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.